Con la aparición de Street Fighter en 1991, los juegos de lucha se convirtieron en uno de los géneros favoritos de los jugadores de aquella época. Muchos deben recordar sus partidas de salto-patada contra Zangief o intentando ganar a Vega. Pero sin duda lo que hizo de los juegos de lucha un juego tan popular fue la posibilidad de jugar contra otro jugador. Si contra la inteligencia artificial nos enfrentamos a unas rutinas predeterminadas, cuando nuestro oponente es otra persona, vivimos la experiencia total del juego. Luchamos contra alguien completamente imprevisible, del que no sabemos qué hará ni cómo reaccionará. Eso obliga al jugador a desarrollar su conocimiento del juego para disponer de un mayor abanico de estrategias y al mismo tiempo intuir las intenciones del oponente. Esta forma de ser jugado caló profundamente en los jugadores del género, que viven de forma apasionada su afición a los golpes. Sin embargo, los juegos de lucha fueron perdiendo popularidad en detrimento de otros géneros. Actualmente la oferta de videojuegos es descomunal, y a pesar de ello los juegos de lucha han conservado una escena muy amplia, gracias al espíritu competitivo y a las ganas de mejorar de los jugadores. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en los torneos, que concentran a los mejores jugadores del planeta. Eventos como el Evo, el Stun Fest o la Capcom Cup generan una gran atención por parte de toda la comunidad. Por ejemplo, el último Evo fue retransmitido por la cadena deportiva ESPN. Es en estos acontecimientos donde vemos el juego de lucha en su máxima expresión, ya que ambos jugadores son del mismo nivel, obligándoles así a sacar su mejor versión. Todo ello bajo la presión de un evento, es decir, el público, el premio, etc. He seleccionado 5 de los mejores combates de la historia en torneos de Street Fighter, el juego con la escena competitiva más amplia. De cada una de estas 5 confrontaciones podremos extraer conclusiones interesantes. Número 5. Ultra Street Fighter 4. Ryan Hart vs. Momochi. Capcom Cup 2014. La Copa Capcom es un torneo que se celebra a finales de año y que cuenta con los mejores jugadores de la gira Capcom Pro Tour. En la edición de 2014 se produjo un doble encuentro entre Ryan Hart, uno de los mejores jugadores europeos, y el japonés Momochi, mejor jugador de Ken en el mundo. Ryan Hart era jugador de Sagat, pero para estos combates eligió a Ryu. Eso explica cómo se desarrolló el combate, ya que en lugar del zoneo de proyectiles que podíamos esperar en el duelo fratricida Ryuken, lo que nos encontramos es una oda al juego ofensivo. Dos jugadores buscando sin parar al rival, una interpretación excelente del juego y una ejecución fantástica. El hecho de que el inglés no fuera jugador de Ryu da a los combates un factor sorpresa especialmente agradable para el espectador. El combate se produjo dos veces en ese torneo, primero en el cuadro de vencedores y posteriormente en las semifinales del cuadro de derrotados. El primer encuentro lo venció Ryan Hart, mientras que el segundo se lo llevó Momochi con una genialidad final. And now it's on Momochi to try to make this comeback. Oh, very cautious. Jumping over, but doing nothing. And now Momochi. You know, he's far away, he's putting a little bit of meter. Momochi, he looks lost. He looks confused, and Ryan Hart is taking this round. Man, I agree. And he gets the crumple! I agree. Uppercut! Momochi looks a little out of it right now. Okay, he's got it. Okay. Okay, has a chance. Okay, has a chance. What's the answer? Oh, good throw, Tech. Wow, oh, just goes in there, another goes chance throw. Here. He gets him. Oh, did he get it in time? Did he get it in time? He did. How much damage is this going to do? It's not going to kill. He needs more. It killed Momochi. That was like that pixel right there. I can't believe that killed. That was karma from all the other rounds that... 4. Street Fighter Alpha 3. Alex Valle vs. Daigo Umehara. 1998. En 1998 se celebró un torneo internacional de Street Fighter Alpha 3 en Estados Unidos. En esa época el juego tenía un jugador muchísimo más conocido que el resto, Alex Valle. El americano era poco menos que un dios del juego, considerado prácticamente invencible.
En la final del torneo se enfrentó a un joven japonés llamado Daigo, que casi parecía que no estaba allí. Alex Valle, por su parte, fanfarroneaba un poco y se lucía ante el público. Sin embargo, lo que vino después fue distinto. El combate comenzó bien para el estadounidense, pero poco a poco el japonés impuso su juego hasta que, para sorpresa de todos, ganó la final. Podemos ver a Valle completamente desconcertado al terminar el combate. Esto supuso el salto a la fama de Daigo Umehara, el mejor jugador de la historia de Street Fighter. Por su parte, Alex Valle confesó años más tarde que quiso retirarse después de ese torneo, pero que la derrota le obligó a continuar, hasta la actualidad. The Ultra 2! Oh my! Is this not gonna be enough quite yet? But he's right there! What's the follow-up? And it just overheads him! Alex Valle sending Bajan in the loser's bracket! Oh Alex my god! Just like that, Mr. Street Fighter shows he came here to play! And he gets a standing ovation from Evolution 2015. 3. Super Street Fighter 4 Arcade Edition versión 2012. Infiltration contra PR Balrog, EVO 2013. El EVO es el torneo más prestigioso de los juegos de lucha. En la edición de 2013 se produjo una eliminatoria fantástica entre el coreano Infiltration, vigente campeón mundial, y PR Balrog, mejor jugador de boxer del mundo. El coreano tenía el mejor Akuma del mundo y empezó ganando, pero PR Balrog le conocía y fue ganándole el terreno hasta ponerse 2-1 y mostrando mucha superioridad. En ese momento el coreano fue al menú de selección de personaje y se paró durante unos minutos. Después de meditarlo, cambió de luchador y eligió a Hakan, uno de los personajes menos utilizados de Super Street Fighter 4. El público alucinó porque no es nada habitual ver ese personaje en torneos. Pero esa elección fue óptima, ya que era un duelo complicado para Balrog y sobre todo por el desconocimiento que tienen la mayoría de jugadores de ese personaje. A partir de ahí comenzó otro combate al que el americano tardó en adaptarse y en el que hubo cierto descontrol por parte de ambos jugadores, generando así mucha más emoción. Finalmente la victoria fue para Infiltration, de lo que uno puede comprender la importancia de manejar más de un luchador, especialmente en torneos de este calibre. Using the EX one for the invincibility. Against the big oil. He knew he was going to get popped for it, but it's worth it for Hakan. It opens up so many options. Hey, here we go, big damage, again, using up that oil time, but another great read, air throw from Infiltration. Dead even, these competitors pushing into the limit, Hakan, great anti-air jab, and another incredible air throw. Here's the pressure, they get him, no, he's out of the way, the match rolls on. Oh, the focus stuff, very risky against Hakan, oh no! He tried it, okay, damage here. Infiltration. He's threatening. Focus, backdash, wow, so risky. Just out of range, oh, trying to bait it out. Whoa, crazy stuff from PR Balrog, gets away with it. Living to fight another day, but looking a little bit zany. Goes for the overhead, great block. That's gonna be it. Infiltration with a con, knocking out PR Balrog. Incredible stuff, amazing counter pick. 2. Street Fighter 3, Third Strike. Justin Wong versus Daigo Umehara. EVO 2004 o EVO Moment 37. Third Strike está considerado el Street Fighter más técnico que existe, y eso se debe, entre otras razones, a la técnica del parry, un bloqueo especial pulsando adelante en el momento de encajar un golpe. Este recurso se hizo mucho más famoso después de esta eliminatoria. Los jugadores eran Justin Wong, un jugador americano especializado en Chun-Li, y Daigo, que jugaba con Ken. En el primer combate vemos un resultado equilibrado hasta el tercer asalto, en el que Justin tiene mucha ventaja. Daigo empieza a remontar poco a poco. Para asegurar el round, Justin Wong ejecuta un superar para desgastar la poca vida del rival. Sin embargo, ahí se produjo el momento más famoso de la historia de los fighting games. Daigo bloqueó todos y cada uno de los golpes y lo enlazó con un combo que tumbó al rival.
ejecución de esta secuencia es complicadísima, ya que el superar de Chun-Li propina muchos golpes y hay que encontrar el momento exacto para parar cada uno de ellos. Además, Daigo saltó al final para poder comenzar el combo desde arriba a sabiendas de que Chun-Li terminaba el superar con un golpe alto. Como la ejecución es tan difícil y requiere sincronización, Justin empezó a agitar el stick y a machacar botones para distraer a Daigo, pero sin éxito. La reacción del público fue increíble. Unos minutos después continuó el combate y la gente seguía exclamando. Fue algo realmente espectacular y que todavía a día de hoy se recuerda. 1. Super Street Fighter 2 Turbo, Mao vs. Kusumondo, Torneo de las Leyendas, EVO 2012. En el EVO 2012 se celebró un torneo de Super Street Fighter 2 Turbo al que fueron invitados los mejores jugadores de Europa y de Japón. Hacía años que no se celebraba un torneo tan grande de 2X y la expectación era máxima. A lo largo del torneo, dos jugadores destacaron: Mao, mejor jugador de Vega del mundo, y Kusumondo, el gran jugador de Honda. Cuando se encontraron en la final, Mao debía ganar dos sets porque venía del cuadro de derrotados. Vega es el mejor personaje del juego, mientras que Honda está entre los medios, ni de los mejores ni de los peores. Eso explica el entusiasmo del público en cada victoria de Kusumondo. Pero esa no es la única diferencia entre ellos. Mao es un showman, un tipo extrovertido que disfruta del evento. Kusumondo es más serio y se le ve todo el rato concentrado. El combate es trepidante, con muchas alternativas para ambos. Mao se llevó el primer set, pero el segundo fue aún más emocionante, con un intercambio de victorias, remontadas increíbles e incluso time overs ajustadísimos. Almost playing on a psychic level now. Amazing play. You said earlier people had told you that they think that Mao is the best ST player in Japan. I can believe it right now. Oh, nice. But here we go, Kusumondo. He's gonna go for a tick throw. Nice. He flip. Didn't get fierce hands. He got crouching fierce. Oh, he chased him down and he's gonna tip him with the hand slap. Kusumondo tomó ventaja y se puso dos veces con punto de torneo. Sin embargo, no supo imponer su juego al final y Mao se llevó la victoria. Más tarde, Kusumondo dijo que ese ambiente al final le puso nervioso. Mao, en cambio, estaba en su salsa y le vemos disfrutando constantemente. In tournament play because there are set up in the arcade mode preferences for the first characters to fight against. One of them is Cammy. This is it. Fitting. So fitting. We are down to the very final game in the tournament of legends between a Honda and a Claw player, two of the best in the world of all time. Oh! Here comes a stun. He's gonna go for easy stuff. Yes, I nice, love it. Nice, baited that out. And now Kusumondo once again at tournament point. Look at how Mao is taking that. He's throwing his hands in the air to be down again. Kusumondo in there. He has the corner, dealing a ton of damage from Chip. Oh wow. Gotta watch out for nice stun now. Nice early stab again. Oh wow, he just goes right back in the air to get away. So fast. Kusumondo down on life, but how many times has he made this comeback? It should not be easy for Honda to make a comeback on a claw. Oh, but here he we might go. Get it. Let's see, what no, did he do? Oh, no, reversal great throw. Wake up, reversal throw. I love it because it was not what Kusumondo went to last time. This time Mao guesses right. He tried the same thing both times. This time it works out. Oh, okay. He's got it. We're going to go down to the final round. Oh, no. Let's go. Everybody get up. Let's go. ST. Super Turbo, baby. Oh, no. And now look at this mountain that Kusumondo has to climb. Oh, two hits. If he got another hit, he would have got him dizzy, but... My stomach has never been in my throat like this. Oh, you missed it. Oh, and Mao is your Tournament of Legends champion here at Evolution 2012. And look at the crestfallen reaction from... Bien, pues estos han sido los 5 combates que considero mejores en la historia de los torneos de Street Fighter. Os dejaré un enlace a cada uno de ellos en la descripción del vídeo.
Siendo solamente 5, ha habido grandes combates que no he podido incluir en esta lista, pero igualmente creo que estos son los más destacables. Espero que os haya gustado, no dudéis en proponerme algún combate que consideréis mejor que los que yo he propuesto. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.